estamos como ante el fin de la razón, pero de una manera mucho más que la manera posmoderna, de una manera apocalíptica, ¿no? Alguien que quiera mantenerse, resistir al presente, como decía también Deleuze, pensar es resistir al presente, porque el presente es un puro acontecimiento que avasalla el pensamiento. El pensamiento es más bien un muro de contención, una especie de barrera contra las atrocidades, contra la barbarie, contra la hecatombe, contra el terror, ¿no? Tal como actúa sobre el mundo en este presente, y tal como actúa sobre nosotros en Venezuela en estos momentos en que vivimos una situación de guerra no convencional, pero además totalmente inédita, totalmente impensada, porque tiene un grado de novedad que nos deja siempre perplejos. Entonces, ¿cómo sostener una actitud crítica, una actitud de disciplina del pensamiento que sea capaz no de teorizar, sino para resistir, para hacer frente a esta avalancha de destrucción, esta avalancha de muerte? ¿Qué puede hacer el pensamiento y si es posible hacer con ese pensamiento una construcción filosófica que contenga el horror y el desencanto? Porque también la impensabilidad del apocalipsis puede llevarnos al nihilismo total. Ante ese panorama hay dos salidas inmediatas. Bueno, una es el jardín de Epicuro, y concentrarse, bueno, que hacen en cuatro paredes, internet. Y la otra, bueno, seguir adelante, la lucha. Ahora, el problema que yo veo en la actualidad para el filósofo es que, por lo menos en el ámbito universitario, académico inmediato, al final todo se queda en opiniones, en opinión que puede dar cualquier persona. Ni siquiera solamente leer un libro o mirar la realidad, sino tener una base mínima, ¿no? Claro, pero fíjate, yo veo dos actitudes posibles. Tú hablas del jardín de Epicuro. Es una construcción filosófica en retiro de la acción que estamos llamando avasallante, en avalancha, pero es digamos comunitaria, es un comunicar que fuera comunizar, que fuera crear comunidad mediante una inteligibilidad compartida, ¿no? Sería posible una filosofía que fuera creación de un espíritu, como una especie de intersubjetividad, una subjetivación colectiva, individual colectiva, es lo que estoy pensando, como cuando hablamos del espíritu nacional, el espíritu patriótico, ¿no? Quizá el rol de la filosofía no sería contribuir a crear ese suelo, esa base que nos permita resistir en comunidad, puesto que lo que quiere el neoliberalismo, lo que quiere el capitalismo salvaje, es una especie de atomización del pensamiento, una individuación universalmente banal, ¿no? Donde los átomos son como mónadas que se autosatisfacen y que comparten un reggaetón, comparten una fiesta rave, comparten un concierto multitudinario, pero en el fondo no tienen un discurso, no tienen justamente ese sentido común, esa unidad sistemática que permite una trascendencia frente a la materialidad de lo cotidiano. No sería la tarea de la filosofía contribuir a esa construcción de un espíritu como sentido común, lógico, ético y estético, ¿no?
cuando decíamos que ante la catástrofe, ante el apocalipsis, la mejor resistencia sería una subjetividad sólidamente construida mediante el pensamiento y la filosofía como utensilio, como caja de herramientas para construir esa triple razón, ese triple sentido común kantiano, ¿no? De origen kantiano. Entonces, la pregunta era un poco qué pertinencia le ves tú a la utilización del término espíritu, espiritual, diferenciándolo desde el kantismo a la derivación hegeliana, el espíritu de un pueblo. Por ejemplo, hoy en día hablamos del espíritu patriótico. ¿Ese es un espíritu de corte hegeliano o tú lo ves más como un espíritu constructivista de corte kantiano, ¿no? Bueno, refiriéndolo a una especie de... como del tema que estamos, refiriendo a los términos que estamos hablando, de una especie de intersubjetividad. Yo, es problemático, pero como un individuo filósofo, inclusive teniendo acceso a medios de comunicación, puede él, desde su pensamiento, generar una, como individuo, generar justamente un pensamiento colectivo. Hay como cierta que es problema un poco el problema también de si el propio sujeto como entidad individual. Ajá. El propio sujeto es como un resultado de un montón de fuerzas que son exteriores a la voluntad de cualquiera. ¿Cómo desde ahí va a generarse un proyecto colectivo? Si es verdad, como yo creo que es mi voluntad, yo puedo decir, bueno, vamos a hacer esta... Pero es verdad que soy un individuo. Acuérdate de aquella frase de Foucault que decía, el individuo es un efecto del poder. Ahí es donde voy justamente. Por ahí va. Por ahí es donde voy justamente. Entonces, ¿cómo desde... justamente de esa esfera... individual uno puede generar una... puede plantearse, bueno, un espíritu, ¿cómo hago? ¿No? ¿Cómo? Entonces ahí es donde está realmente el gran... Quizá el individuo, el filósofo, sería quien es capaz de asumir mediante un instrumental que él maneja como un ingeniero maneja la mecánica, un pensamiento que ya tiene una base material colectiva, ¿no? Hace una especie de vocería organizadora. Es una discusión, es decir, si cómo desde, porque uno también forma parte de ese, vamos a llamarlo, ese inconsciente, pues, ese consciente que de ese inconsciente colectivo, y donde esa subjetividad propia de uno, con lo que lo individúa a uno, es también simplemente como un resultado, ¿no? Sí. Como un resultado. Y bueno, todos estamos cruzados por líneas de poder que nos determinan. Y Foucault, yo creo que precisamente lo que plantea es como una estrategia para que tú descubras es cómo estás cruzado por esas líneas de poder. Ah. Es decir, es una micropolítica en ese sentido, ¿no? Sí. Y claro, al final, como hasta donde yo he visto Foucault, es como una salida precisamente individual. De desconectar, es como la película esta de Matrix, que te desconectas todo, te desujetas. Se disuelve tu sujeto. Pero eso es necesario para poder justamente tener como una... un punto de vista para la interpretación, precisamente. Es como tomar como una distancia. Tienes que buscar primero ese espacio, pues, de desconexión, y que es un espacio sumamente crítico, pero que tienes que... es un trabajo que tienes que hacer con tu propio... es casi introspectivo. Pero entonces eso haría de los filósofos como mónadas en es un paso, es un paso... no solamente de los filósofos, es una... es una acción que la filosofía de Foucault, bueno, no solamente los libros de Foucault no solamente los leen los filósofos,
de gente político. Y eso es uno la mayoría de los lectores. Ese es uno de los grandes aportes del literato. Buscan una salida política. Sí. Es decir, la batalla política no está solamente en la discusión de partidos, sino también está en la vida cotidiana. El poder está en todas partes. Claro, pero fíjate que en esa última fase de Foucault, que corresponde al sujeto y a la subjetivación, él ve como prácticamente el principal y el último reducto para un ejercicio de la libertad. Es decir, la ética, que sería un trabajo de lo intersubjetivo, de lo plural, encarnado en una interioridad, en ese pliegue de la fuera, ¿no? que describía Deleuze en su libro sobre Foucault. El individuo es un... Si el afuera es una superficie topológica, el sujeto es un pliegue donde lo interno es un doblez de lo externo. Exacto. Es decir, todo lo afuera está dentro. Entonces, ¿existe realmente el individuo, o el individuo es intersubjetivo el mismo? Sí, ¿no? Es otra forma de plantear, de forma parecida también lo plantea Heidegger, ¿no? El ser ya es un ser en el mundo, ya está, sí. Está como está incrustado en el mundo de sujetos. Pero justamente ahí hay una discusión eterna porque, bueno, no eterna, es muy, muy actual porque... La idea de que existe justamente de sujeto de cartesiano, pues, que es el que produce todo, como yo produzco desde acá toda, desde que la es voluntad, una sustancia. Pero volviendo justamente a la cuestión que se puede hacer, porque entonces yo desde mi interioridad cartesiana me tengo prohibido esto. No puedo, no soy yo el sujeto soberano, sino que soy un producto. Entonces, eso me autoriza también a hacer silencio. Ajá. Eso, y ahí es donde está la cuestión, porque... ¿cómo enfrentar entonces esa necesidad de un orden intersubjetivo, de un orden colectivo? Pero el filósofo debe hacer silencio o debe comunicar, entendiendo comunicar como comunizar, es decir, sembrarse en una comunidad, que es lo que yo estoy proponiendo, que llamar alegóricamente un espíritu nacional, por ejemplo, que está en el ambiente de nuestra realidad actual, pues. Así, ¿qué pasa con la subjetividad? ¿Cuál es la subjetividad del bachaquero, de los bachaqueros? ¿Qué pasó allí? Así, ¿qué pasó con la subjetividad del pueblo chavista que no votó en las elecciones y ocasionó este desmadre con una asamblea de oposición que está sembrando, pues, una cuña de guerrerista, ¿no? ¿Cuál sería como el rol del filósofo ante ese panorama y ese juego de fuerza? Y más decía justamente Marx en los manuscritos de 1844, cuando él decía, bueno, una persona que no ha comido, que tiene problemas, que tiene que alimentar un montón de muchachos, todo este tema. ¿Cómo estar pensando en arte? O que no tenía formación. Entonces él decía, bueno, falta humanidad. Y entendiendo por humanidad, justamente una socialidad. Uh-huh. Un espíritu colectivo. Uh-huh. Un espíritu social, ¿no? El problema es cómo lograr eso. Incluso en términos marxistas, porque al final la filosofía de Marx buscaba justamente eso. Sí, sí. Es decir, sin las condiciones materiales mínimas no se puede desarrollar esa espiritualidad. Exacto. Esa es la diferencia con respecto a Hegel. Que el marxismo ordinario, digamos, cree que se resuelve con la conciencia,
con ese concepto de no, hay que tomar conciencia, pero parecería que la conciencia es erosionable, no es permanente, ¿no? La conciencia, como lo diría el mismo psicoanálisis, si hay un inconsciente tumultuoso, la conciencia siempre es un epifenómeno. Entonces no basta los procesos de concienciación para... Ni la concienciación es una adquisición duradera, ¿no? Está parecería estar sujeto a los vaivenes de la vida y de la economía ordinaria. Y ese es como el arma de la derecha en el momento actual en el mundo, ¿no? Falta arte. Arte. O sea, sensibilidad. La cultura. La sensibilidad. Si dejas eso de lado, ¿por dónde comienza el conocimiento? ¿Cómo se desarrolla justamente la lógica? Ajá. A partir justamente de la relación con lo bello, con lo sublime. Ajá. Y lo bello es una forma de placer, es una forma del sentimiento de claro, placer. Claro, un sentimiento de placer. Entonces quizás lo que deja de lado el marxismo ordinario es el elemento sensitivo. Exacto, la sensibilidad. El estético, ¿no? La sensibilidad, justamente. Ajá. Porque es igual, es un ejemplo muy simple, pero si tú tienes, lo que decía acá, si tú eres una persona insensible, le pegas a un niño. Uh-huh. Le pegas a un... ves a una mujer hermosa y le das una bofetada. Ajá. Machista, pues. O sea, sí. ¿Hasta qué punto puede una persona sensible ser machista? Un hombre sensible ser machista, ¿no? Ajá. Entonces, tiene que ver con la idea de la sensibilidad también. La sensibilidad. O sea, si eres sensible, ¿por qué le vas a hacer daño? ¿Cómo puedes hacer daño a otra persona, ¿no? Claro, claro. Pero entonces habría como carencia de esa conciencia... borrable, esa conciencia impermanente, sería necesaria como la adquisición de una sensibilidad superior. Por eso hablaba yo de lo suprasensible, me refería a una sensibilidad superior, okay, que integra la idea, el concepto y el placer, ¿no? Exacto. Porque claro, no es cualquier placer, el placer de no el goce inmediato, exacto, que es efímero, que es el que trata de fomentar justamente el neoliberalismo, exacto, la mediática. Porque es el que produce... Claro. O sea, yo creo que lo que están tratando de hacer es como incapacitarnos para la construcción de conceptos, para la construcción de pensamiento. Y es allí donde el filósofo podría ayudar a resistir, ¿no? A proponer sistemas que enriquezcan la toma de conciencia y que enriquezcan la educación tradicional, ¿no? Integrando, estoy de acuerdo contigo, el campo estético. Porque solo no puede. Solo no puede. Entonces es un trabajo de la cultura porque más que de la sociedad. Por ejemplo, ese abismo entre lógica y sensación, llega un lógico y te empieza a decir un montón de cosas, bueno, Platón, Sócrates, ¿no? Uh-huh. Ahí es una tarea colectiva, pues, un equipo, articulada. Pero entonces el filósofo tendría que aportar una especie de metodología, ¿verdad? El hombre de los conceptos. El hombre de los conceptos. Lo que le hace falta al otro son los conceptos. Bueno, eso es muy hermoso como lo explica Deleuze, cómo un concepto puede interferir en la ciencia, en el arte. Un concepto filosófico. Pero habría que introducir entonces un retorno a Kant en el sentido de que hay que integrar el sentimiento de placer y displacer en la construcción del concepto. El concepto no es una sola figura del entendimiento, la idea no es una sola figura de la razón. Hace falta ese sentir, ese, como decía Simón Rodríguez, hacer sentir para hacer pensar, ¿no? Lo que no se siente no se entiende. Heidegger tiene un libro que se llama ¿Qué llamamos pensar? Ah, sí, sí. ¿Qué se llama pensar? Yo lo conozco Capelton Pansen, lo conozco en francés. Que yo lo leí apenas, lo rocé. Pero cuando yo trato de buscar una definición de qué sería pensar y qué sería pensar ante el acontecimiento y en unas circunstancias
del presente, me viene a la mente esa fórmula de Lesiana, en que es la filosofía, donde dice pensar es resistir al presente. Es como que a nosotros nos toca, estamos cuando vivimos, y de eso no podemos hacer abstracción los filósofos, ni aun cuando hablemos de las mayores abstracciones, porque es el entorno material, es el mundo inmediato que nos toca. Ante unas circunstancias tan críticas como las que padecemos, las que sufrimos, pensar es una forma de resistir a la penuria, a la presión, incluso al hambre, incluso al terror, ¿no? Dicen los mismos psicólogos que una resistencia, una forma de resistencia al horror es el pensar, ¿no? Gracias a la construcción de un concepto y un sentir. Decía la fórmula de Simón Rodríguez, que tanto repetiera la máxima de la sociabilidad, contra Dios para todos y cada quien para sí, o cada quien para sí y Dios para todos, que es como sálvese quien pueda, es la lógica del bachaquero, hacer valer la máxima de piensa en todos para que todos piensen en ti. Es una inversión, es una apuesta a lo virtual, ¿no? Porque el todos no carece de una experiencia concreta, es como el mundo, es como el alma, es como el Dios de la idea kantiana, ¿no? Entonces ese pensar como forma de resistencia podría pensarse como el meollo de la actitud crítica del filósofo ante el presente. No queda otra salida, porque Casa de Adorno, por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista del arte, cuestionaba esas músicas que eran muy, muy agradables. Sí. Para él lo interesante era la disonancia. Ajá. Pero él decía, bueno, o sea, cuestionaba la música de Stravinsky, que era una música conformista, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ante una situación de terror tú no puedes... Una música armónica con esa situación, claro, es terrible, ¿no? O sea, ante esa situación solamente queda lo que él decía, lo negativo, que es parecido a lo que tú planteas de lo que es la resistencia solamente. Ajá. No tienes otra salida. Entonces hacer filosofía sería una forma de resistencia. Exacto. Estoy de acuerdo. Comunicable y forjadora de una intersubjetividad, de un espíritu. Exacto. Colectivo. No hay retiro. No hay, porque lo que somos como individuos es un pliegue del afuera, somos puro afuera en nuestro mismo adentro.